Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a ver los nombres en nominativo. Al-Asma al-Marfoa. Al-Asma al-Marfoa. Vamos a ver el nominativo, la primera declinación y las declinaciones de árabe. Así que empezamos. los nombres en nominativo son al asma u al marfu'a al asma u al marfu'a nominativo es marfu'a Marfu. la declinación en árabe es la marca que ponemos sobre la última consonante de la palabra la marca dhamma u fatha, o doble fatha, o bien doble dhamma y así forma la declinación en árabe el árabe marca la función de la palabra Dentro de una frase mediante su declinación, esta se coloca al final de la palabra sobre su última consonante. Entonces, como he dicho antes, es la marca que ponemos sobre la última, la última letra. El nominativo que es al marfu al marfu se utiliza para, por ejemplo, primero el sujeto: el sujeto que es al fa'il, al fa'il que es el sujeto aquí por ejemplo el alumno escribe la frase el alumno ¿quién ha escrito la, la, la frase es el alumno entonces el alumno escribe la frase y a tilmido al y yactubo escribe a el alumno al jumlata a la frase entonces men Men yektubu al jumla escribe la frase atilmido, el alumno. Entonces, el alumno aquí se termina la última consonante, lleva una dama, entonces una dama es nominativo. Es, entonces, aquí la frase es un sujeto nominativo. Entonces, en árabe es fa'il marfua. Fa'il Y

الظاهرة على آخره انتونتس الظاهرة على آخره اس فاعل مرفوع اس un... سخيتو دي لا ضمه كي أشوفين أشوفين على لترة أسا أشو أولتما لترة إنسيما دي الْمَرْفُوعِ ليترا لترة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره بالضمة الظاهرة على آخره فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره Y también en caso de Dual, al-Mutana, tenemos este, esta frase, los dos amigos llegaron a casa. ¿Quién ha llegado a casa los dos amigos? En árabe, wasala, llegar, as sadiqani los dos amigos, los dos, y al a casa. Aquí tenemos as sadiqani ¿quién es as sadiqani y sabemos que el dual para en, en el caso nominativo ponemos un palo y un alif o en un al final de una palabra de un nombre de los nombres en el dual para formar el nominativo en el caso acusativo genitivo ponemos una ya y nun al final entonces as-sadiqani es fa'il, mutaná es un sujeto eh, dual y porque tiene palo y un al final. Y, y nominativo. Entonces, fa, marfou, wa mutenna. fa marfou, el marfo agua Es el marfo sujeto nominativo y dual. ¿Vale? O Porque es dual. Y aquí tenemos en el caso de plural regular, sa, sano. Los ingenieros viajaron a Estados Unidos. Safara viajaron al Mohandisuna, los ingenieros, y la América a Estados Unidos. Y la América. Al Mohandisuna, aquí, te, aquí tenemos el plural, es un sujeto, es fael, porque es eh, -fail, no, es un sujeto nominativo, porque no hay, no hay dama porque es tiene waw wanun porque es un plural sano regular entonces en caso que no hay dama no se ve la dama pero hay por ejemplo en dual en palo wanun es el alif wanun también es, hu, jamma. Jamma salim jamma al salim es el plural regular sano que en el caso nomi nominativo añadimos wow wanun, wow wanun, muhan ¿vale? Y luego el segundo el segundo hombre, nombre que, que está en nominativo es el sujeto paciente. Haré un vídeo de, detallado sobre el sujeto paciente. Pero también estos ejemplos son suficientes para entenderlo. Entonces, el sujeto paciente se, se llama Naibu alfa'il. fail Naibu al-Fa'il. La casa fue robada. La casa fue robada. Aquí tenemos Soreka al-Beitou. Soreka al Entonces, aquí fue o bien fue robada la casa, fue robada. No sabemos quién quién vale quién, quién ha quién ha robado la casa, quién el sujeto el sujeto que ha hecho esto por, 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 por eso está el sujeto paciente que es el beito, el beito, vale surqa el beito la casa fue robada. Luego tenemos se recogió la fruta. No sabemos quién que ha hecho, pero lo han hecho. se recogió la fruta. alfa kihachu. alfa que está que lleva una dama, es un sujeto paciente naibu alfail, naibu alfail, vale, naibu. Sobre aquí tenemos es un, es un verbo

Porque lleva también Dhamma es Marfua, al-Beito Marfua, Dhamma, al, marfú, damma, al marfú, nominativo. Y aquí si vivió la liche, eh, es Shuriba al-Halibu, igual quien lo ha hecho, no lo conocemos, no lo sabemos. Entonces aquí Shuriba es un verbo, un verbo Mabni lil que es en voz pasiva, y al-Halibu es... Un sujeto paciente, entonces nominativo. Entonces el nombre, el sujeto paciente es nominativo. Y aquí otros, otros ejemplos. La frase normal a la, a la, a la derecha tenemos al fi'lo, el verbo, al fa'il, el sujeto, al el bihi, es el complemento directo. اي على اسكير ذات نيموس النائب نائب الفاعل نائب الفاعل كيس السوخيتو باسيينتي اندون تيست la لبريميرا frase قرأ محمد الكتابة اندون تيست قرأ اس ليو محمد الليبرو ليو محمد الليبرو اندون تيست الفعل قرأ الفاعل السوخيتو اس محمد المفعول به كومبليمنتو ديريكتو اس الكتابة ¿Vale? Pero aquí si queremos cambiar o bien quitar el, el sujeto, corre a al kitab. Se ha liado, se lee, se lió o bien se lió el, el libro, pero de, la, de, de parte de quien no lo, lo conocemos, no lo sabemos. ¿vale? Entonces, Na en ibulfail es al-Kitaba. La frase eh, anterior es Muhammad. لو تعلم ابراهيم الحساب و لتعلم اس البربو الفاعل اس ابراهيم المفعول به الحساب ابراهيم أبرنديدو الماتيماتيكاس و أكالكولار لوس كالكولوس دونتس <hesitation> نائب الفاعل استعلم الحساب تعلم سي أبرنديو سي أبرنديدو

El, el, el tercer nombre que está en nominativo es al-mubtada, el, el iniciador de la frase nominal y el predicado que es al-khabar. Entonces, al-mubtada o al-khabar. También al-mubtada siempre es nominativo. Entonces, como el coche es bonito, al tu termina con dhamma tu. Jamila tu jamil porque termina con dama, vale? Y también la casa es grande, al baitu albeito al baitu la al se si termina con dama, al baitu la casa, al grande kabirun. Verbo ser es Si estar y ser son verbos implícitos en árabe. Entonces también número cuatro es el nombre de cana el nombre de Kana o bien sus hermanas, ¿vale? El nombre no es no es Kana, pero el nombre el, prim, el nombre, ahí no es Mucana o Jabarucana, entonces es Mucana. El coche era bonito, Kana ti, porque la, 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 el coche en árabe es femenino, Kana ti, Aquí es el nombre de Kana, el nombre de Kana es la porque lleva tu dama. جميله جميله كانت السياره جميله مال vale? المبتدا اسم السياره اسم كان اسم كان النومري دي كان اسم نومناتيف مرفوع مرفوع التيمبو ارا سوليادو كان الجو مشمسا كان الجو مشمسا انتونتيس التيمبو الجو التيمبو اسم اس النومري دي كان Mushmisan soleado, entonces el jau es el nombre de cana que está en nominativo. Marfua, marfua. El predicado de Inna, el predicado de Inna y o bien sus hermanas. Aquí, por ejemplo, antes que ya podemos usar otras partículas de cana y. Y también, aquí también el predicado de Inna o bien sus partículas, otras sus partículas o hermanas. Ojalá vuelva la juventud. leite al Shabab Ya'udu. Shabab Aquí no es el nombre, pero el predicado. Porque Shabab es una frase nominal, como asayara Sayyaratu Jamilatun. Pero cuando introducimos partículas como Kana y sus hermanas o bien inna y sus hermanas hacemos cambios en o bien en las declinaciones, ¿vale? Entonces el shabab es Mubtada y el khabar eh, Jabar. Entonces el shabab es ismuleita y aquí tenemos el predicado. البريديكادو اس يعود يعود كيس خبر خبر البريديكادو اس خبر بوركي خبر نومينيتيفو خبر مرفوع خبر مرفوع مالي كيت. يل وي الكوتشي اس بونيتو ان السياره جميله ان السياره جميله اس كونفيرمار كولا